Comisiones Obreras continúa con su compromiso de cara a las próximas elecciones autonómicas del mes de mayo. La ejecutiva del sindicato se ha reunido con el candidato de Izquierda Unida a la Comunidad de Madrid, Luis García Montero. Tras analizar la actualidad socioeconómica de la región, ambas organizaciones han coincidido en la grave situación de desigualdad que están sufriendo los trabajadores y trabajadoras madrileños. Porque tenemos 250.000 asalariados pobres y porque estamos detectando que la desigualdad salarial en una región rica como esta se ha disparado. Madrid es una comunidad muy rica. Eh, no hay razones económicas para que se genere esta dinámica de desigualdad, de recortes, de desamparos. El factor más importante va a ser conseguir un salario digno y un trabajo decente. Frente a esta desigualdad, tanto Comisiones Obreras como Izquierda Unida plantean un verdadero cambio en las políticas madrileñas tras las elecciones de mayo y que éstas se centren en una nueva política fiscal, un blindaje de los servicios públicos y la creación de empleo de calidad. Un plan de empleo de verdad, un plan de empleo que pueda dirigirse a esos más de 300.000 parados y paradas de larga duración. Lo segundo, planteamos el plan urgente contra, eh, contra la pobreza. Y contra la exclusión, un plan contra la desigualdad. En este encuentro, el sindicato ha presentado a García Montero el documento 100 propuestas para cambiar Madrid, en el que se detallan las medidas que para comisiones obreras resultan fundamentales de cara al futuro de la comunidad.